Bueno, hemos tenido. Sí, aguárdenme un segundo. Hemos tenido un inconveniente con la persona que era la encargada del sonido, ¿sí? Se la llevaron por un infarto, ¿sí? Se la llevó el FAME. Así que, sí, bueno. Por eso mismo, nos estamos tratando de organizar con el equipo que está aquí. Así que vamos a tratar de poner la mejor buena voluntad para que esta conferencia salga lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos ahora. ¿Sí? Muchísimas gracias. Silencio, vamos a poder escuchar mejor. En verdad tuvimos, parece increíble, pero dos inconvenientes. Son dos sonidistas, uno está internado y el otro está en una estación de tren del conurbano que está bloqueada y no puede llegar a la capital. Un problema del cuerpo y un problema de Argentina. Hemos tratado de solucionar esto, porque esto ocurrió a las 9 de la mañana. Así que ustedes se podrán imaginar cómo tenemos que hacer para solucionar esto del mejor modo. Sé que hay inconvenientes, porque hay muchas personas afuera. Lamentablemente la capacidad del aula magna de psicología es esta. No pudimos garantizar un salón mayor ante tanta concurrencia. Bien, les quiero dar la bienvenida, Eric Lorán, la bienvenida a todos ustedes en nombre de la cátedra primera de psicoanálisis Freud para esta conferencia, este acto tan importante para nosotros, y les agradezco la presencia a todos ustedes. El licenciado Fabián Spinelli, de Secretaría de Extensión Universitaria, les va a decir la palabra en nombre de la facultad. Bueno, primero les disculpa por estos inconvenientes. Les quiero dar la bienvenida al psicoanalista Eric Lorán. Es un gusto tenerlo a él en nuestra casa. Sabemos de su recorrido, su trayectoria, bueno, la convocatoria lo demuestra. Un día jueves a las 10 de la mañana, el aula magna llena. Bueno, no quiero demorarme más con las presentaciones, simplemente volver a agradecerles y pedirles, digamos, su colaboración para que esto sea la conferencia que todos esperamos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cecilia. Así. Les pido, les recuerdo que apaguen sus celulares, por favor. En primer lugar, voy a agradecer en nombre de la Cátedra Psicoanálisis Freud 1 a Eric Lorán por estar aquí hoy, a la señora profesora Sara Elapak, decana de la facultad, el secretario de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario, licenciado Jorge Viglieri, a la Escuela de Orientación Lacaniana, a sus miembros y autoridades presentes, a los estudiantes, profesores, docentes y graduados de la facultad, colegas del exterior y del interior del país que están hoy desde muy temprano, y a la comisión organizadora, Clarisa Kicillof, Silvia Bermúdez, Graciela González Horowitz, Susi Epstein, Estela Marisa Aguilera, Mirta Batterman, Viviana Mossi, Cookie Mindiner, quien les habla, y Osvaldo Doblado, profesor titular de la Cátedra de Psicoanálisis Freud 1. Eric Lorán ha venido a la Argentina para dictar dos conferencias en el marco de las Jornadas Nacionales de la EOL, que se realizarán este sábado y domingo en el Hotel Marriott Plaza. También dictó una conferencia el lunes pasado en el marco del ICBA, el Instituto Clínico de Buenos Aires, de la EOL, y otra conferencia anoche también, ¿no?
facultad. Los alumnos han tenido encuentros con muchos momentos importantes, creo que este es el corolario. Han atravesado por primera vez muchos la lectura de Freud y han sido, por lo que hablamos al final de la cursada, marcados por esta lectura. Es una marca indeleble. Y Dick Loran también tuvo una marca indeleble con Freud. Se los voy a leer brevemente, está en su libro Blog Note del síntoma. El psicoanálisis es un espacio de libertad, pero yo no lo experimenté de entrada. Era adolescente cuando la pequeña biblioteca Peyot puso al alcance de todos los textos de Freud, mal traducidos, pero transportables a todos lados en el bolsillo. La lectura de Freud me apasionaba tanto como la ciencia ficción que leía asiduamente. No diferenciaba claramente el oráculo de Isaac Asimov en Fundación, ni la filosofía chiflada de Van Gogh que introducía el no aristotélico, ni los perros de Clifford Simak, tan próximos a los clones de Hewlett Beck, de la interpretación de los sueños y de la histeria. Todo conspiraba para interpretar la vida cotidiana. Esto nos pasa mucho todavía. El conjunto heterócrito era heterodoxo. No se enseñaba en el liceo y le permitía hacer un bricolage con una lectura del mundo y las dificultades de la pareja parental. La mezcla gaseosa y volátil explotó con la chispa de la clase de filosofía. Llegó Freud a apasionarme de modo tal que yo no cesaba de hablar de él a parientes y amigos. Al final del liceo era una influencia perniciosa de la que había que protegerme para poder contar con las energías que el sistema francés de clases preparatorias necesitaba. Se me privó de Freud. Retiraron pomposamente el conjunto de sus escritos de mi biblioteca. Un libro empezó a faltar en mi mundo. Me prometí un día comenzar un psicoanálisis. Así lo hizo más tarde, como muchos saben. Pidió y movió cielo y tierra para lograr una entrevista con Jack Miller. Con Jack Lacan. Fue analizante de él y uno de sus principales discípulos. Hoy hizo de esta influencia perniciosa la causa de una enseñanza y es uno de los principales orientadores el psicoanálisis en el mundo. Delegado general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Te doy la palabra. Ah, es decir, esto me lo acordaba efectivamente cuando yo estaba estudiante. Ahora, tenemos que hablar de lo que elegí como tema para ustedes, que eran los órganos del cuerpo en la perspectiva psicoanalítica. Para Freud, que han leído este año, los órganos eran, se presentaban los cinco sentidos como precisamente modos de conocimiento del mundo. Freud alargaba esa perspectiva clásica notando que la civilización tiene un impacto directo sobre este cuerpo, alargando sus posibilidades. Y nos dice en el malestar en la civilización, gracias a los aportes de la civilización, el hombre perfecciona sus órganos, sean motores o sensoriales, y que alargan considerablemente los límites de su poder.
máquinas, entonces, les permiten utilizar fuerzas gigantescas, tan fácil a dirigir que los músculos. Gracias al aéreo, al barco, ni el agua ni el aire pueden impedirlo desplazarse. Con las gafas corrige los defectos de sus ojos. El telescopio le permite ver a inmensas distancias y el microscopio sobrepasar los límites asignados a su visión por la estructura de la retina. Con el aparato fotográfico se ha subrogado un instrumento que puede fijar las apariencias. El disco del gramófono, es escrito por Freud en 38, 36. El disco del gramófono le procura el mismo uso en cuanto a las impresiones sonoras efímeras. Estos dos aparatos son dos materializaciones de la facultad de recuerdo, de su memoria. Gracias al teléfono, escucha a distancia, a una distancia tal que los cuentos de hadas mismos pensaba como no franqueables. Así que la civilización se presenta a este nivel, como un órgano del cuerpo más, una ampliación. Y cuando nos falta, vemos lo que pasa, como hoy. Cuando nos falta el equipo de sonido, esta ampliación de mi voz que permite dirigirme a una concurrencia tan larga, se vuelve difícil. Pero también lo que pasó hoy, recuerda que el equipo de sonido necesita para funcionar un cuerpo en acto y que puede tener pasar por cosas como infartos o estar detenido en los suburbios. Y si no se desplaza el cuerpo, precisamente, está impedido que la civilización al mismo tiempo alargamiento de los poderes del cuerpo, pero también detenimientos, huelgas, atascos, todos los que nos impiden precisamente desplazarnos y que hace parte de lo que instala Freud en este texto, es que la civilización al mismo tiempo ampliación de los órganos, pero que instala en el núcleo central de este cuerpo una relación con el malestar de esta civilización. Al mismo tiempo ampliación y malestar. Esta perspectiva, digamos, es una perspectiva que se inscribe en las reflexiones en estos años. Por eso recuerdo que cuando Freud escribió El malestar de la civilización, la Segunda Guerra era muy próxima, Segunda Guerra Mundial, y él mismo había ya vivido la catástrofe que fue la primera. Cuando él desarrolla el malestar, el tema de este malestar en la civilización, es el momento en el cual ya la crisis moral del Occidente había sido tematizada por muchos autores antes de Freud. Las mentiras de la civilización aparecían
de manera ya patente, no al nivel de lo que iba a pasar en esta segunda fase de la gran guerra europea, que incluye lo que se llama Primera y Segunda Guerra, pero que es la misma que duró medio siglo, y que terminó con la Shoah, que permitió, digamos, chocarse con la mentira mala más fundamental en el núcleo central de esta civilización. Antes de Freud, el tema de la tematización de esta crisis era de decir que la civilización nos daba un plus gracias a la ciencia, un plus de acción sobre el mundo, pero que la ciencia no nos daba un sentido moral más elevado. Era entonces ampliación de nuestros poderes, pero falta del sentido moral. Freud toma la perspectiva de al mismo tiempo subrayar el efecto, sí, de ampliación de estos órganos del cuerpo, pero en lugar de culpar, puede decir, el sentido moral del sujeto contemporáneo, pone la culpa al nivel de una falta de goce, al nivel de una exigencia de goce que no para dentro de las renuncias morales que trata de imponer la civilización, que en el centro de lo que parece para los otros autores como la vía de salida de la crisis, un llamado a un más de sentido moral, esta vía que aparece a algunos de salida es una vía de perdición, porque dentro de esta exigencia moral se manifiesta, de hecho, una exigencia de goce radical. El órgano del cuerpo freudiano, al mismo tiempo que alarga los poderes de conocimiento del mundo, no nos da la certidumbre que tenemos un lugar vivible en este mundo. Me llama la atención que esta perspectiva, digamos, del órgano de la crítica de Freud a la ciencia y a sus poderes, es algo que es aceptado, difundido en la cultura, y parece una herramienta que Freud nos ha legado para pensar las dificultades de nuestra civilización. El diario página 12, en su edición del domingo pasado, publica un artículo de José Pablo Feynman, conocido escritor y periodista, filósofo, dice él esto: Freud decía que el hombre es un dios con prótesis,
un Dios que se construye todo tipo de apéndices para prolongar sus poderes. De esos apéndices, los más costosos y los más letales son los destinados a la guerra, al estridente arte de asesinar. Estos apéndices, a su vez, se han transformado en un negocio formidable, en una industria incesante. Que los órganos, al mismo tiempo, como lo nota muy bien Feynman, que incluye la pulsión de muerte dentro de esta perspectiva, al aumentar cualquier poder del cuerpo, se aumenta el poder letal de destrucción de este mismo cuerpo. Es en esta perspectiva que Lacan retoma el problema a partir de los desarrollos en los años 50-60, digamos durante los años 50 y culmina en 60, el auge del cuestionamiento fenomenológico sobre el cuerpo. Y el cuestionamiento de la filosofía de la época sobre este cuerpo incluía los desarrollos neurológicos, especialmente los de un destacado neurólogo alemán, Goldstein, con su colega Gelb, que habían hecho un tratado famoso que inspiró mucho estudios en Merleau-Ponty y en Husserl, en el ámbito, digamos, de la fenomenología de la época. Alors, Lacan retoma este problema para reinstaurar un diálogo con esta nueva presentación del tema en esta conversación que se instalaba entre neurología y filosofía alrededor de este tema del cuerpo. Es que todas las ampliaciones de los órganos o toda la consideración sobre el órgano como un modo de percepción del mundo. Lacan lo considera como solo modos de darse una representación imaginaria de este mundo. Uno, gracias a estos órganos y todas sus ampliaciones, imagina su posición en el mundo. Del punto de vista de lo real, él nota que estos órganos, al final, este supuesto conocimiento del mundo que nos da solo testimonia del hecho de que cualquier ser vivo conoce lo que necesita para sobrevivir en un mundo. Necesitamos, en tanto que vivos, tener una cierta representación del mundo para sobrevivir. Pero esto no nos da
ninguna certidumbre que el mundo como tal existe. Es la crítica que hicieron los idealistas, Faber-Klee, etc., que hicieron que el hecho de pensar conocer el mundo no es una garantía que el mundo, que haya un mundo como tal. Que puede ser ilusorio. Que cualquier ampliación del órgano no nos permite definir el mundo al cual pertenecemos. La respuesta fenomenológica fue decir la certeza de pertenecer al mundo, de estar vivo en este mundo, no viene de la representación imaginaria que nos proporciona los órganos, pero viene de la presencia al mundo del cuerpo mismo. El cuerpo mismo es el órgano no se puede decir suplementario, el órgano de todos los órganos que permite él, por lo que le pasa, tener la certeza que no todo es sueño y que sí estamos como vivos, presente en el mundo y la civilización. Sería el cuerpo que nos permite inscribirnos en este mundo. Preocupación tan fundamental. ¿Cómo inscribir mi trabajo en el mundo? ¿Cómo, como estudiante, voy a inscribir mi trabajo no solo en la cátedra, más allá, en la psicología? ¿Cómo voy a tener la certeza que tengo un lugar allí? Esta perspectiva, esta interrogación fue retomada en, por ejemplo, en Sartre, Jean-Paul Sartre, que presentaba esta necesidad de inscribirse en el mundo, lo veía en la actividad del niño en la playa, probablemente él. Lo contaba esto en su libro Ser y la Nada. El niño en la playa, que a 5 años y antes ponía su dedo en la arena para hacer un hueco, utilizando su cuerpo no como representación, sino para inscribirse dentro de este mundo, inscribiendo el hueco, la huella de la nada, como el signo de presencia de él en el mundo. El cuerpo como no un órgano de representación, sino un órgano de neantización, de la posibilidad de abrir huecos en el mundo, en el cual ubicarse. Inscribirse.
hacerse en el mundo es hacerse el hueco que permite de poner el dedito allí y tener la idea de que con este dedito en el hueco uno es parte del mundo. Esta representación muy llamativa es un cuento bien construido. Lacan consideró esto como una falsa solución, como la falsa solución filosófica. Era ya distinta que la figura de que como la presentaba Kant, el filósofo que va por el mundo tapando sus huecos del mundo con sus teorías allí. Más bien, el filósofo que abre huecos. Pero lo que es falsa perspectiva es pensar que solo hay que poner el dedito allí es suficiente para asegurarse de su existencia. Y Lacan lo comenta de manera muy divertida, dice, es exactamente lo que Ferenczi comenta en un artículo famoso de Ferenczi, reinsertado en Thalassa, que es hace parte este fantasma de inscribirse en el mundo así, hace parte de la fantasía más amplia de con su cuerpo entero reintegrar el cuerpo maternal. Nostalgia de esta fusión con el mundo, de esta reintegración y disparición dentro del mundo. Y Freud y Ferenczi habían en la clínica notado que es una fantasía frecuente en los neuróticos, hombres, en el momento de hacer el amor, tener el temor de estar absorbidos, o como me lo contaba alguien hace poco, médico, muy hábil en su profesión, que como quirurgo tuvo la primera vez que encontrarse con una pariente de él que había tenido una operación y tuvo que hacer la sutura de esta operación y se desvaneció. Y era exactamente esto, ser enfrentado al hueco fundamental del cual salió al mundo. Y tuvo el único desvanecimiento de su carrera. Esta fantasía tiene como consecuencias en la clínica de
conciencia, al temor de estar absorbido en el mundo, el hombre no puede dar el órgano. Se falicisa el cuerpo y pierde el uso del órgano fálico. Fantasía de impotente. Así que esta solución filosófica, Lacan la rechaza como falsa perspectiva para asegurarnos que tenemos este lugar en el mundo. Pero lo que hay de verdad en esta perspectiva es que toda certeza al final que tendremos sobre el mundo pasa por la percepción, por el efecto, por la presencia del mundo a través de estos órganos. Toda la filosofía de nuestro tiempo pasa por esto. En la tradición inglesa, Russell y el atomismo lógico de Russell, al final desembocó sobre el debate sobre los sense data, las informaciones que dan los sentidos. ¿Qué lugar dar a esto? ¿Cómo estar seguro que los sense data corresponden al mundo? Y el debate atraviesa, hay centenas de libros que discuten el tema. Por supuesto, atraviesa toda la obra de Wittgenstein. Sé que hay algunos especialistas de Wittgenstein en la sala. Atraviesa también el debate entre el positivismo lógico de Carnap y Popper. Carnap y entonces el movimiento del positivismo lógico tuvo como ambición, una ambición tremenda. Ahora, no era hacer el huequito en la arena, pero casi era la ambición de reducir todos los enunciados posibles en la civilización, reducirles en una base de percepción corporal, verificable. Todo lo que se dice, al final, tendría que reducirse en un enunciado fisicalista. Fisicalista, al final, significaba con la percepción de los órganos del cuerpo, ampliada o no con los aparatos de la ciencia. Problema secundario. Problema central de toda esta construcción fantástica era tratar de reducir todo lo que se dice finalmente a la certeza de una percepción. Y esta obra, este movimiento fantástico, como digamos momento del pensamiento, el entusiasmo del Círculo de Viena es algo excepcional, digamos como un momento de estos jóvenes exaltados que tenían, pensaban la solución para salir de ellos, también querían salir de lo que les esperaba, el nihilismo que iba a surgir. Entonces había que asegurar algo en la crisis. Reducirse a la percepción de los órganos.
Y se sabe que Popper, en el 34, en el artículo clásico, criticó la construcción que hacía Carnap en su Logische Aufbau der Welt, la construcción lógica del mundo, criticándole sobre este punto, cualquier sea la reducción fisicalista, mismo si se reducen los enunciados, si se hace una descripción fuera de la primera persona. Eso no va a cambiar el hecho de que con un enunciado protocolar, es decir, reducido a datos tipo levanto el brazo, quiero levantar el brazo, entonces levanto el brazo. No se puede traducir a X quien quiere levantar el brazo. Se pone las comillas, se saca la primera persona, se pone el X, se hace una serie de transformaciones así. Pero esto Popper al final dice que no nos alivia del hecho que levantar el brazo implica una decisión. Que cual sea las determinaciones o el sentimiento y la reducción fisicalista, hay el acto de voluntad que viene a descompletar los enunciados de la, digamos, fisicalista. Y esto no nos permite eliminar el problema metafísico de la libertad. Popper y otros inauguraron un debate que tuvo una expansión fundamental en el 53 con la publicación del artículo de Quine sobre los dos dogmas del empiricismo, que fue el señal de la ruina, consagró la ruina de esta perspectiva del empirismo lógico. Y finalmente con la famosa introducción de la indeterminación de la traducción, pongo las comillas porque también hay centenas de libros que comentan qué quiere decir exactamente la incertidumbre de la traducción, pero al nivel que nos interesa constatamos que esto precisamente no fue suficiente para introducir una certeza. Y en este artículo del 53 se concluye de una muy hermosa conclusión, porque Quine es un escritor de calidad, además de lógico, cuando él dice que para los griegos los dioses eran la creencia que les aseguraba que había un mundo. Él dice, en el mundo de la ciencia, los objetos del mundo son la mitología necesaria para que se mantiene la idea de que sabemos de qué hablamos. Y en este sentido dice, creo en el mundo exterior. Frase de una ironía y de una profundidad para él. En el núcleo, digamos, de la filosofía la más centrada en la inspiración científica, constatar que al final no tenemos una certeza sobre el mundo a través de la percepción de estos de nuestros órganos. Ahora tiene un nuevo auge, no dentro de la filosofía, digamos, de las ciencias, que sigue desarrollando las paradojas del escepticismo y de saber cómo tenemos una certeza sobre el mundo, pero
a partir de las neurociencias, en el cual, a partir, digamos, del 80, la invención, la complicación del modelo chomskiano por David Marr permitió inventar una nueva vía de investigación. Marr se interesó al sistema de la visión. Declarando que lo que llamamos órgano y órgano de la visión no puede ser, no hay que indagar sobre esto a partir del ojo. El ojo es solo una etapa y la menos interesante del tratamiento de la información, de cómo en el mundo exterior sabemos dónde están localizados los objetos. Es decir, no define la visión a partir de un órgano biológico que entonces se puede examinar, ver cómo la retina tiene tal y tal propiedades, etc. Pero a partir, digamos, de una reformulación de la pregunta aristotélica, las cuestiones gramaticales, donde el cuerpo puede ubicar, entonces, en el espacio, cómo puede separar dos puntos y estar seguro cómo se relacionan con el cuerpo. Y entonces, su investigación es de localizar a través del cerebro, localizar los modos de tratamiento de la información a través de la red neuronal en su funcionamiento el más amplio. Entonces, esto supone zonas del córtex, por ejemplo, por supuesto, de la visión, pero también del centro de las emociones, moviliza una serie muy amplia de, en el acto mismo de ver, y toda esta red y los algoritmos el algoritmo de tratamiento de la información, la conexión que esto tiene con lo que se puede escribir como reglas de funcionamiento y lo que no se puede escribir, todo esto define un módulo, la nueva definición modular de los órganos. Y después de esto, en los 20 años que pasaron desde la publicación del libro de Marr, tenemos ahora módulos por todo. Publicado hace el año pasado un autor, Scott Atran, inventó el módulo de los dioses, el módulo, digamos, teológico. Dennett también hizo un libro así, del mismo orden, de cómo explicar por error de percepción o disfuncionamiento del módulo cognitivo, cierta distorsión dentro del módulo cognitivo de un sector, de el falso tratamiento de la información que lleva a la creación de seres que no existen. Hay módulos entonces para todo, y es lo que Jerry Fodor llamó modularism gone mad. El modularismo se vuelve loco. Proliferación de módulos, y ninguno de ellos nos da tampoco la certeza
de que tenemos una percepción del mundo que nos asegura que, por ejemplo, no hay seres falsos en nuestros módulos, porque producen disfuncionamiento y, efectivamente, siempre podemos ser en el sueño, en el error. Para tranquilizarse sobre todos estos errores posibles a partir de la perspectiva del modularismo, hay todo un sector de las neurociencias que se dedica a una, se puede decir, una investigación para reasegurarnos, tranquilizarnos. Con el poder de las imágenes de resonancia magnética. Y ahora se inventaron aún más poderosos y una imagen de resonancia magnética, pero concerna solo los flujos de movilización, de circulación del agua dentro del cerebro, de los líquidos. Y permite esto tener una precisión 20 veces superior al sistema actual de IRM clásico. Entonces, todos los idolatros de las imágenes están encantados. No solamente tenemos aparatos fotográficos que ahora van a permitir de fotografiar el pensamiento. Un pensamiento fugaz, ¡tac! El IRM lo pescó. Y efectivamente, hay un nivel de relación del cuerpo con sí mismo que puede ser pescado por las imágenes tipo IRM antes de que el sujeto tenga la mínima conciencia. Se sabe que se hizo toda una filosofía sobre el hecho de que hay no sé cuántos milisegundos de distancia entre la intención de hacer algo y mover el brazo. Toda esta investigación puede tener un uso fundamental. Por ejemplo, están ahora en algunos sectores de esta investigación inventando una silla para discapacitados que permite a alguien con su pensamiento accionar un auxiliar. Es realmente el sueño de Freud, digamos, o la presentación de Freud, aún más ampliar. Y esto va a ser industrializado dentro de poco, ya está. Y va a ayudar mucho a personas que no pueden, que han tenido circunstancias tales en la vida, que no pueden tener órganos ahora y van a suplementarse solo con esta posibilidad de aumentar el señal de detección del pensamiento, de la intención. Bien, esto genial, por supuesto. Hay un otro sector que se apasiona por reasegurarnos en el sentido siguiente. Se muestra que antes de toda percepción consciente, sea auditiva, sea visual, hay una zona en la cual una percepción subliminal, de la cual no tenemos ninguna percepción consciente, influye sobre nuestras posibilidades de acción. Por ejemplo, hay un laboratorio, han detectado el hecho de que si uno, al hacer ejercicio de traducción, si uno hace percibir de manera subliminal la traducción ya de antemano de una palabra, los que no han percibido al nivel postliminal, no han percibido, no han oído como tal, pero traducen más rápido.
Entonces significa que de una manera u otra han tomado conocimiento de esto. Un japonés ha complicado la cosa un poco más. Los lectores de Lacan y los que leen japonés saben que en japonés hay dos modos de escritura, con los kanji, con los caracteres chinos, y con un sistema alfabético. Entonces, han reunido una gente y se hace el mismo sistema, pero complicándolo en que la percepción subliminal pasa por un sistema de escritura y se pide en el otro de traducir. Se le pone un kanji, después se le pone la palabra en alfabético o al revés. Y también aquí se constata que la traducción va más rápida. Es decir, que hay una percepción a nivel subliminal y muy complicada porque hay que convertir un sistema de escritura en un otro. Difícil. Todo esto se hace sin ninguna conciencia. Cuando digo todo esto es hecho para reasegurarnos, es que efectivamente no tenemos ninguna certeza que el mundo está. Tenemos preocupaciones conscientes sobre todo esto. Pero hay que tranquilizarse porque a nivel inconsciente, entre comillas, a este nivel que no implica ninguna conciencia de la percepción, todo funciona. Estamos en relación constante con el mundo, no lo sabemos, entonces podemos tranquilizar. Pues esto, donde lo puse, aquí. Él dice mi brazo, pero mi brazo en tanto que puedo isolarlo, aislarlo, gracias, es una percepción postdivina, considerándolo como tal, como intermediario entre mi voluntad y mi acto. Si me detengo en un momento a considerar su función, es en tanto que un instante es aislado. Y quiere entonces mi brazo, que lo recupero de una manera u otra. Tengo que modificar el hecho de que si es mi instrumento, por lo tanto, mi brazo no es libre. Tengo que defenderme contra el hecho, no de su amputación, pero de su no control. El hecho de que, por ejemplo, un otro puede apoderarse de mi brazo, que me es posible transformarme en el brazo derecho o izquierdo de un otro cuerpo, o también el hecho que puedo olvidarlo en el metro como un paraguas. Nosotros psicoanalistas sabemos lo que esto quiere decir, la experiencia de la histeria es para nosotros suficientemente significativa para que supusiéramos saber que esta comparación entonces se deja entrever que el brazo puede ser olvidado, ni más ni menos que un brazo mecánico no es una metáfora forzada. Es la razón por la cual de este brazo tengo que reasegurarme de su pertenencia a mi cuerpo con la función del determinismo.
gracias al determinismo, cuando olvido su funcionamiento, me es precioso saber que funciona de una manera automática y que a un supuesto nivel inferior, toda clase de reflejos tónicos, voluntarios, toda clase de aprendizajes me aseguran que él no va a escaparse mismo si estoy inatento por un momento. Esta larga cita, espero que les suena ahora de otra manera una vez que hemos hecho este recorrido a través el debate fundamental escéptico sobre el mundo. Porque la experiencia del psicoanalista es que precisamente cuando Popper y Carnap discuten sobre el hecho de levantar el brazo, cómo se articula, sabemos que efectivamente en la histeria hay brazos que pueden paralizarse, que pueden ser de no uso durante un cierto tiempo, que pueden ser insensibles cuando todas las determinaciones funcionan y sin ninguna percepción subliminal. Sabemos también que en la psicosis uno puede tener el sentimiento de que su brazo es instrumentado por una conspiración. Le hicieron hacer esto. E incluso es al nivel, digamos, de la paranoia normal esto. Tener la idea que podemos ser instrumentados por una voluntad mala. Digamos, la paranoia de The Manchurian Candidate, la película en la cual fue la Sinatra, que era el actor que era utilizado por precisamente matar al presidente de los Estados Unidos. Y esta, digamos, esta paranoia más o menos normal. Esta histeria también más o menos normal. Es la obsesión que puede, también conoce sus relaciones con órganos del cual el sujeto puede perder el control. Vemos estas angustias de perder los órganos. Y que la ciencia, en su descubrimiento, en su desplazamiento de sus debates que han pasado de la epistemología, la más sublime, ahora a la construcción de laboratorios con aparatitos y aparatazones de cada vez más grandes, más fuertes, más amplios. Todo esto es una gran conversación, además de producir hechos. Pero es una gran conversación para reasegurarnos que gracias al determinismo no vamos a olvidar nuestro cuerpo, que gracias a todas estas condicionamientos vamos a tener procedimientos de remiendo para nuestros momentos de inatención, para todos los que nos pierde en la angustia que precisamente nos quita el uso funcional de nuestros órganos. La angustia es el momento en el cual, a pesar de todo mi recurso, al determinismo, hay algo que se pierde de manera fundamental en mi cuerpo. Y de esta pérdida del uso del cuerpo, la comenzó la teoría de los afectos analíticos, emoción, y moi, ¿cómo se dice? La emoción como el afecto que nos
proporciona una acción, como uno es emocionado, el cuerpo, se le pierde la función de los órganos, digamos, en un exceso, y el émoi, no he tenido, discúlpenme, el tiempo necesario de averiguar la traducción en el seminario. Gracias. Entonces es el momento de detenimiento al revés. Y retoma estas maneras en las cuales el cuerpo padece de estos momentos que son momentos de certeza. De que si el mundo nos invade de una manera tal que ninguna función de los órganos puede estar a la altura de lo que se pide a este cuerpo. De la pregunta de ¿qué quieren de mí? De mi cuerpo. La angustia, este momento en el cual tengo una sensación corporal como tal, un acontecimiento del cuerpo. El momento en el cual pierdo el uso de todas las funciones posibles que se pueden describir gracias a estas perspectivas científicas. Cuando pierdo de manera radical, entonces sí tengo la certidumbre de existir. Y que haya un mundo. En este sentido, la angustia es la inscripción fundamental certidumbre que nos permite salir de toda paradoja escéptica. Es la semántica particular de la angustia, en la perspectiva nos proporciona Lacan, que inscribe de una manera inolvidable nuestra presencia al mundo. Y es una inscripción que no es una inscripción que se puede reducir a un aprendizaje, un condicionamiento, como Kandel, el médico, investigador y filósofo, trata de reducir nuestro comportamiento, pensando que tiene un paradigma que puede explicar y dar cuenta de nuestra relación con el mundo, solo que el condicionamiento podría dejar huellas, reflejo condicional o no, los reflejos del cual habla Lacan en esto, en este seminario de la angustia, pero hace del aprendizaje sobre el modelo de reflexión condicionado toda una construcción que supuestamente podía dar cuenta de los fenómenos de subjetivos en su conjunto, el más amplio. Especialmente Kandel considera que la angustia se reduce a una incapacidad de responder según el condicionamiento previo. Entonces uno es condicionado a responder a tal situación, la situación le desborda, no puede responder. ¿En qué esto está vinculado con el desbordamiento, si se puede decir, global, del cual te
testimonia la angustia en la experiencia analítica. En toda perspectiva de los aprendizajes, eso supone que el aprendizaje deja una huella que puede ser específica. Es el interés de los investigadores más recientes que Candel, que es un hombre grande ahora, ha publicado sus memorias, digamos. Los investigadores de más actuales acentúan el hecho de que la paradoja es que lo más que se sabe al nivel neuronal de los aprendizajes, lo más uno descubre que es particular y que hay una plasticidad de las inscripciones de estas huellas que permiten reescribir el condicionamiento, así que no se puede considerar de manera fija. Y hay neurólogos en Europa especialmente que se dedican a esto, y uno de nuestros colegas, que es un psicoanalista, sigue este tipo de trabajos. La cosa fundamental es que la inscripción, toda perspectiva de inscripción, se topa, la inscripción de aprendizajes, se topa sobre dos temas. El primer tema es que no hay, con esta reinscripción infinita de los condicionamientos, una posibilidad de asegurarse de que efectivamente un sujeto actúa según el condicionamiento. Está siempre actuando con la multiplicidad tal que no se puede definir en términos de una regla precisa que pudiera asignar un comportamiento en un condicionamiento, sino al nivel el más básico. El segundo problema es lo que en lingüística es el problema de la infinitud de la producción de los mensajes. ¿Cómo si pensar en la relación del sujeto con la lengua a partir de un condicionamiento, cuando alguien es capaz de reconocer frases que nunca ha entendido? Ese es lo que Chomsky puso como crítica fundamental al behaviorismo y que él llamó como el problema de la competencia, lo que él llamó entonces la facultad, la competencia lingüística que hace un sujeto en su lengua o en las lenguas que puede hablar, es capaz de reconocer frases siempre nuevas, frases que nunca ha entendido. Pero lo que en lingüística se nombra así es más bien una falla que Lacan llamó epistemosomática. El saber no puede pensarse inscrito dentro del cuerpo. Hay en estos fenómenos de infinitización, hay una falla, hay una distancia entre lo que se puede pensar como funcionamientos de órgano, incluso del supuesto órgano de la lengua del cual Chomsky pensó en un momento dado poner la hipótesis abandonada casi ahora. Es esta distancia epistemosomática en la cual se inscribe si la percepción, la más segura que tenemos, la de la angustia. Es esta percepción que nos permite despertarnos de lo que sería sino el sueño sentista
en el cual nos proponemos, algunos nos proponen de vivir. Un sueño en el cual podíamos considerarnos como máquinas, con un funcionamiento asegurado, y si no es asegurado, se podían cambiar las piezas sueltas de manera tal que pudiera funcionar de nuevo, de manera normal, asegurándose una presencia normativa al mundo como tal. Esto es un sueño cientista. Se realiza también este sueño. La transformación de nuestro mundo en una sociedad de vigilancia. Las cámaras de vigilancia omnipresentes. La identificación biométrica que permitiría hacer finalmente la junción entre lo que se llamó la sociedad del espectáculo, la idolatría de las imágenes para reasegurarnos sobre la transparencia del mundo, la vigilancia por cámara que se añade a la televisión, al cine, etc. Esa es la nueva pantalla omnipresente de la sociedad de las imágenes, ideal de transparencia, y que al final el cuerpo, precisamente identificado de manera biométrica, permitiría una transparencia y una asignación de cada uno de nosotros a su lugar determinado en el funcionamiento general del panóptico utilitarista del sueño científico. La buena noticia es que gracias a la angustia, nada de esto va a funcionar. Y que en sus dos aspectos
se puede nombrar también al singular, porque como estructura de funcionamiento, la pulsión, con su fuerte cuerpo, con su dirección, aim, con su spec, con el giro de la pulsión, el retorno de la pulsión sobre el cuerpo, que gira alrededor de un objeto. Esto funciona al mismo tiempo para asegurar procedimientos, digamos, asegurar la satisfacción del cuerpo. En los dos aspectos, los que son más acá del límite del principio del placer y los que son más allá. Es decir, con el mismo aparatito de la pulsión, el cuerpo se goza de sí mismo gracias a un objeto, y con esto se puede obtener satisfacciones, pero también hasta matarse. Así que con la pulsión se puede designar los dos vivientes. Entonces, primera respuesta, sí, Lacan habla de la pulsión. Segunda respuesta, Lacan mantiene perfectamente el dualismo funcional freudiano. No es un absurdo, Lacan. Saca la diferencia entre lo que es un lado que permite la vida y que la hace desaparecer. Pero incluso la palabra misma, lo que hizo también, porque autoriza, creo, también esta pregunta muy legítima. Lacan habla de goce, la palabra, la jouissance en francés, por ejemplo, que no existe en la lengua inglesa, problema que hace que los americanos no tienen problema para cosa, pero tienen un problema de traducción. Entonces hablan de jouissance, y para ellos es tan excelente que las otras palabras se han retomado en francés, que en general designa actividades de galantería a muchos niveles, es como bonjour mademoiselle, français toujours l'amour, etc. Entonces jouissance es algo más que se instaló en el panorama de estas extracciones, y efectivamente Jouissant designa al mismo tiempo lo que es el placer y el más allá. Entonces hay que mantener, digamos, el conjunto de estas respuestas para, digamos, que el diálogo Freud-Lacan sobre este punto sea diferente. Entonces, alumna que me parece que propone un debate. ¿Qué pasa con los ataques de pánico, donde la angustia puede hacernos perder la certeza del propio cuerpo? Muy bien, es exactamente esto. La certeza es que hemos perdido todo. Hay una certeza dentro del ataque de pánico. La certeza que precisamente el mundo se pierde, hay una presencia en el mundo, con el mundo, que ningún funcionamiento del cuerpo puede agotar. Los ataques de pánico, significante moderno, es de la clínica de la nueva mirada DSM. Es un significante muy útil, el ataque de pánico. Y, digamos, enriqueció la clínica de la angustia, designando precisamente el carácter errático de estos ataques fuera de un sistema de representación, o fuera de cuando la angustia se presenta
vinculada de otra manera al cuerpo, en la histeria de angustia o en la angustia obsesiva, digamos, de la inminencia. Tenemos que en este tipo de presencia un modo particular y que hace parte de la clínica de la angustia que Lacan desarrolló. Por ejemplo, cuando dentro de su texto sobre la juventud de Gilles habla de los tres momentos en el cual en sus memorias Gilles habla de que tuvo crisis de angustias tales, él dice que tuvo la certeza de la presencia de un otro mundo, de una otra realidad. Y estos tres momentos, y Lacan critica la crítica actual, enfin, la crítica de la psicoanalítica de su época, de no poder dar cuenta de la particularidad de esos tres momentos aislados así que atravesó Gilles. Eran tres ataques de pánico limitadas y nada mejor para que un sujeto pudiera debajo del velo de las apariencias tener la idea de que hay algo que no tiene representación y que se presenta. Existiendo los antidepresivos y demás fármacos, ¿cómo se noticia el mundo de la angustia? Se noticia el mundo de la angustia. A ver, el mundo de la angustia se entera mucho de esto. Ahora creo que nadie no ha hecho uso de un antidepresivo, un ansiolítico entre vosotros. Hay personas que no, nunca han utilizado ni un hipnótico, un antidepresivo. ¿Hay alguno? Felizmente tenemos
tuvimos el apoyo, pero es un apoyo parcial de toda esta mediación que ayuda puntualmente, mejor, antes de la mediación, que era lo que se hacía. ¿Se había que encerrar a alguien? Con o sin el apoyo que podía tener, pero con una contención fantástica, ahora se alivia esto con los padres. Pero no alivia la angustia de vivir que sigue una presencia cada vez más vigente en nuestra civilización. Así que al mismo tiempo tenemos los fármacos de hoy, los que van a venir mañana, y también la angustia de hoy y de mañana. Si puede explicar un poco más la frase, el saber no puede pensarse inscripto dentro del cuerpo. Sí, hay que elaborar más. No quería dejarles con la idea que el saber no puede pensarse inscrito dentro del cuerpo de una manera, digamos, así, no puede pensarse inscrito del todo dentro del cuerpo. Pero hay un saber del cuerpo y dentro del cuerpo. Pero no es el mismo tipo de saber, digamos, que el saber de la civilización. Lo que son el saber, las certezas del cuerpo, sí hay huellas inscritas y que funcionan como certezas de este cuerpo, las certezas de goce, las modalidades del goce del cuerpo son ciertas, son limitadas y precisamente en esta clase de sujetos que tienen una relación con lo que se llama la perversión, el guión del goce es de una fijeza, es de una elaboración, es de una precisión que es de un saber. Este cuerpo tiene la certeza de que su goce se le puede proporcionar de una manera y de una sola. Y esto es el nivel del saber. Es el saber conseguido como condicionamiento o un saber hacer de reflexivo o basado en cualquier perspectiva de este orden. La idea de poder hacer la dirección entre todo lo que habría que saber para moverse en la civilización. Del modo de condicionamiento y aprendizaje, es esa perspectiva que califico cuando digo el saber concebido así no puede pensarse dentro del mundo. Justamente en relación a esto que acaba de responder la pregunta, hay un párrafo muy importante en el texto de Freud, de Jerry Leyo, capítulo 2, cuando Freud se está refiriendo a la relación del yo con la superficie del cuerpo. Está diciendo que el yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es solo una esencia superficie, sino el mismo la proyección de una superficie. Pero el mismo Freud, un párrafo, inmediatamente luego de este, que dice lo siguiente: la psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto, y el modo en que a raíz de enfermedades dolorosas uno adquiere nuevas noticias de sus órganos es quizá arquetípico del modo en que uno llega en general a la representación de su cuerpo propio.
Es un parágrafo crucial y el cual, sobre el cual la convirtió mucho. Efectivamente, Freud insiste sobre el cuerpo y superficie. Hay esto se puede comentar sobre el lado de con los aparatitos y los esquemas que Freud proporciona al yo y el ello, proyección precisamente neuronal del cuerpo, la imagen del cuerpo. En los años 20 era un gran descubrimiento, y especialmente era el profesor de neurología de la Facultad de Viena, que hizo las investigaciones cruciales que llegaron a aislar la manera con la cual neurológicamente, creo que se llamaba Schindler, si me acuerdo bien, el hombre investigado, el hombre Schindler, descubrió entonces la proyección sobre la superficie del cuerpo como entonces, superficie. Y Freud dice, se puede comentar también de otra manera, con el narcisismo. El cuerpo se conoce de manera la más cierta a través de su imagen, no de la imagen neuronal, sino de la imagen del espejo. Y no tiene este cuerpo una representación de la profundidad interna, sino cuando tiene dolor o cuando goza de su cuerpo de manera inevitable. El goce, uno puede gozar de sus órganos con el dolor, o sea, más allá del placer, con sus órganos, lo descubre. También con los fármacos o con las drogas, uno descubre dentro de sí recursos para gozar que son más allá de la imagen. La mejor manera de gozar de los receptores D2 dentro del cerebro es tomar antipsicótico. El antipsicótico toca estos receptores, entonces tienen uno puede entonces alcanzar un goce particular de un órgano que una sinapsis en el cual no tenía ninguna idea que podía existir así. Los antidepresivos nos hacen gozar también el hecho de controlar la serotonina, nos hacen gozar de la serotonina de una manera muy inédita, ni hablar de la dopamina. Todo esto son se puede efectivamente gozar de estos aparatos del cuerpo así, producen efectos particulares. Entonces, la superficie de la superficie es toda la perspectiva, digamos, de crítica del narcisismo que habla Lacan, que a través del síntoma propone el síntoma como el instrumento que nos permite tener un conocimiento del cuerpo más allá de la imagen. Y esta perspectiva, como habré investigaciones, habré perspectivas absolutamente cruciales para el diálogo freudiano. Bueno, agradecemos entonces una vez más a ustedes.